quedó en $10,000 la próxima llamada. Y ahora... ¡Ta, ta, ta, tan! ¡Qué momento! Que me voy a acercar para saludarlos, para esperarlos ahí cerca al grupo español que los vuelve locos a todos. ¡Los locos, mía! ¡Hola, hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás, Carlos? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Te has dejado barba! ¡Ay, qué bonito que te queda! Adelante, pasen, por favor. ¡Qué placer tenerlos otra vez conmigo! ¡Qué placer! Porque el año pasado que habían venido, no habíamos podido estar juntos porque estaban en otro canal. Ya, pero ya tuvimos la suerte de coincidir, ¿no? ¡Ay, sí! Bueno, sentamos dos acá y dos acá. ¿Entramos todos? Siéntese ahí. Siéntate, mi amor mío. Sí. ¿Y vos? ¿Entran ahí? Sí. Sí, está bien. Sí. Pero qué bueno, han cambiado de trajes. Sí. Estaría nuevo. ¡Ay, qué fabuloso que es! Impresionante. ¿Cuándo llegaron? Ayer mismo llegamos vía Perú. ¿Vienen de allá? Sí, venimos de allá a hacer 6 conciertos. ¿De allá? ¿Y hicieron 6 en Perú? Sí, 6 en Perú. Y venimos a hacer una gira larga ya por toda la República Argentina. ¿Ah, sí? ¿Cuánto se van a quedar? Pues casi 2 meses. ¡Ah! ¿Cómo van a estar las chicas? Un tumulto en la puerta. Porque acá estamos como en un canal aparte, ¿viste? No estamos en el Canal 11, es como un canalito para nosotros solos. Y por supuesto la gente esperándolos a ustedes. Porque los quieren tanto en este país. ¿Ustedes se dan qué sienten con esto? ¿Qué ha pasado acá en la Argentina con ustedes? ¿Se puede explicar esto? Pues no lo sé, pero la verdad que fue el primer país latinoamericano que visitamos, que lo hemos dicho muchas veces, pero la verdad, el primer país después de España. Uh-huh. Y la verdad que fue el que nos abrió las puertas a muchos sitios, ¿no? Y él pues nos acogió con los brazos abiertos. La verdad que estamos muy bien aquí, como es un poco ya venir a casa, ¿no? Claro, es como estar, porque fue impresionante. Y claro, y se empezó a después de acá fue México, ¿no? Chile, bueno, Paraguay, Uruguay, Chile, fuimos son los subiendo, países más, poco. Fueron más subiendo, porque yo el año pasado vi un programa de televisión mexicana que estaban ustedes, no sé si con Verónica, ¿puede ser? Sí, puede ser. Que fue impresionante, lo vi por cable y fue impresionante, me di cuenta que pasaba lo mismo con ustedes. Sí, sí, la verdad es que en toda Latinoamérica el fenómeno se está repitiendo en cada país al que vamos, gracias a Dios. Pero qué bárbaro. Bueno, ya hay un nuevo integrante del grupo. Ya no tan nuevo, pero sí. ¿Ya hace cuánto que estás? 4 Santos, meses. Santos, sí. Blanco se llama. 4 meses, debuté en Viña del Mar y de ahí hasta ahora. ¿Estás contento? Sí, mucho. ¿Ya conocías el grupo? Sí, ya los conocía. ¿Y alguna vez soñaste que ibas a integrarlo? Hombre, tener la ilusión de formar parte, sí, pero nunca imaginé que iba a estar. Es como un sueño, ¿no? Es como un sueño. ¡Ay, pero qué buenos trajes! ¿Quién los diseña estos trajes? Seguimos diseñándolos nosotros. Sí. Y ay, ¿verdad? Que te prometimos la última vez que te traeríamos nosotros un par de diseños para ti. Pero se nos bueno, quedaron en España. Bueno, pero como van a estar 2 meses... Todavía... Tenemos tiempo, ok. Tenemos antes tiempo, irnos... no puedo ligar, ni cuando aparezca yo vestida de... Antes de irnos, volvemos a verte. Por supuesto. ¿Sí? ¿Nos invitas? Y pero lógico. Y te los traemos. Y traemos el diseño y lo muestras. Y lo muestro y después no, y me lo hago. Claro. Lo muestro ya hecho y todo. Qué amorosos que son. Bueno, a ver, ¿qué más me pueden contar? De ¿cómo están en España, por ejemplo? En España no estamos. No están nunca. O sea, quiero decir que salimos muchísimo. Ahora en verano vamos a hacer una gira allí, pues la gira de verano que hacen todos los artistas. Pero quizá las galas de verano, sí, como las dicen las galas, de verano. No me gusta esa palabra. Pues lo más importante que está aconteciendo ahora es el lanzamiento en Estados Unidos de nuestro primer LP. Y por lo cual hemos retrasado el lanzamiento del tercero y bueno... Y eso es lo que más nos tiene. ¿Pero lo van a grabar en Estados Unidos? No. De momento lanzamos ahora en Estados Unidos, vamos dentro de dos semanas, hacemos como una escala en medio de la gira aquí en Argentina, vamos a lanzar Taiyo, el primer LP que sacamos, para que conozcan la imagen pues primera de Locomía, ¿no? Y luego ya pensamos hacer una producción pues ya a nivel, si en Estados Unidos funciona, pues para toda Latinoamérica, para Europa y para Estados Unidos. Es importantísimo meter algo, claro, en Estados Unidos. Sí. Claro. Es importantísimo. Es difícil el mercado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es bastante difícil. De hecho, nosotros hemos demorado tanto, quizás porque no se nos habían presentado las ocasiones de hacerlo por el circuito que más nos interesaba, hasta que al final se han ido arreglando las cosas. Pero sí es difícil. Para los latinos todos sabemos todo que no es... No. No es... Todo. Pero ustedes llegan ahí con estas pilchas, se dice pilchas, ¿sabías acá? Ya saben, es el lunfardo de esta ropa y matan, se mueve Prince con los ve ustedes, se muere, por ejemplo, ¿no? Le vamos a pedir una producción a Prince. Sí, ¿le gusta Prince? Sí. Es bárbaro, es muy genial. Nos están tocando el pianito, quiere decir que tenemos que ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con los Locomía, por favor. Hola, Susana, estamos...
sí. Ya están los Loco Mía con nosotros en nuestra musical, preparados para cantarnos su fiesta latina.